Still y bienvenido figure niggas out. Money, money, money what I'm all about? Figure niggas out. Salude, bienvenido a otra más sección más de Jeffrey el Barbero Master. Como pueden ver, pero vamos a hacerle un face a este caballero, un cliente que lleva conmigo más de 12 años. Eh, ya él está quedándose calvito arriba. Solo que vamos a hacer, vamos a quitarle a los lados el volumen para que así arriba, los poquito de pelo que ya le queda arriba, pues este pueda sobre eh, saltar un poco más, más que a los lados. Como pueden ver, le estoy pasando el peine número 3 para empezar vamos a coger y atacar eh, esas partes de arriba o sea de, de los lados ahí arriba semi arriba ve que ahí en la parte de arriba en la coronilla ya le está calvo son si le dejo ese pelo abajo se va a so, o sea se va a notar más so, para que no se note tanto vamos a hacerle el feed pegado a los lados para que entonces este no sea tan enfocoso ahí y pues estamos pasando la magic clip estamos haciendo el procedimiento que me gusta hacer a mí el paso de arriba para abajo uh, pronto haré eh, por niveles el próximo vídeo um, espero que le estén gustando los vídeos uh, si no te has suscribido a mi canal uh, suscríbete para que así esté al tanto de todo lo que esté pasando y cuando haga los vídeos los en vivo estés al tanto como pueden ver él tiene más pelo a los lados que arriba y pues como es mucho mucho pelo pues estoy usando el peine en vez de cepillo uh, la razón es porque el pene peina bien el pelo largo a lo, uh, o sea a los lados como él los tiene lo peina bien y pues jala jala el pelo donde la posición de donde yo voy a coger es co cogerlo con el clipper aquí vamos a utilizar el pene número 2 como pueden ver, vamos a atacar esa zona de ahí, en el medio. Y ya ve, como pueden ver, también cambié en vez de peine. Ahora tengo cepillo ya porque ya el pelo está corto ahí. So, cada vez que pase eh, la Magic Clip, pasa el, el cepillo. Y pues esa es la combinación. El um, arriba, no le vamos a tocar nada. O sea, él me dijo que no le tocará nada arriba. So, usualmente yo le pasaba las 5 después le pasaba le daba con las, esti la, la, las estijeras arriba pero en este caso dado caso me dijo que no que le dejara que no le tocara arriba nada que él quería por lo menos lo poco que le quedaba disfrutárselo y pues uh, yo tomé órdenes solamente hice mi trabajo estaba aquí en, en, la, en su casa haciendo el servicio a domicilio tal como dije ayer en uno de los blogs. hice a sus dos hijos y pues lo, él no dejó grabar a, los, a sus dos hijos pero me dejó grabarlo a él eh, creo que fue, eh, que es un, un tutorial que van a llegar, que van a ver calvos o gente casi calva que eh, ustedes podrán hacer lo mismo ah, como dije anterior en mis videos yo voy a comprar pronto Nuevas máquinas eh, Voy a utilizar la Oyster Octane Este Entre otras máquinas Pero mientras tanto estoy utilizando la Magic Clip Original Con, con los peines Speed Zero Guide Y como pueden ver Estamos todavía pasándole la 2 En esa zona, en esa área Ya que ahora vamos con la 1 y 1 octavo Como pueden ver La vamos a pasar en esa área de ahí a la cámara que estoy utilizando y usen las esquinitas, eso es lo que acabo de enseñar. Ve y la pasa en esa zona un poquito más abajo y la ve. Y ahí abro la llavecita y la paso donde acabo de enseñar. Ahí en esa zona, vea. Ahí estoy tratando de arreglar la cámara. Cuál es la GoPro y eh, la paso, pero pasó la máquina, la, el peine exactamente donde veo la sombra. Y cierro la llavecita porque veo que no está cogiendo. Vuelvo y la, la paso. La sigo pasando ahí, la sigo pasando ahí, la sigo pasando. Utilizo más las esquinitas. y la cierro completa y vuelvo y la paso encima ahí. Para, paso las esquinitas para no irme muy arriba y para, para no quitar más de lo, de lo usual. Ahí abro y utilizo las esquinitas. Lo, eso es lo que acabo de enseñar. Abro la llavecita, utilizo las esquinitas. La, la otra esquinita, la esquinita derecha. Y... La Pasa donde enseñé abajo la parte de atrás, lo mismo en la esa área de ahí debe ser un poquito más abajo. Y estamos pasando la 1 y estaba ahí la abrí la llavecita y la pasé encima donde se hizo ese semi que casi se vio una sombrita. Y se está pasando en esa área de ahí, como pueden ver, le, le dije, como dije anteriormente, eh, para este tutorial tuvo que usar el, el, el GoPro, la cámara GoPro vieja. Montada en el pecho. Espero que eh, se vea ok. Yo sé que no es como la otra cámara. Pero por lo menos me deja coger. Y me siento más cómodo. Uh, recortando con ella. Y pues me dejan saber si le gusta. Si se ve buena calidad. Etcétera, etcétera. Como pueden ver, estamos haciéndolo para el otro lado. Um, del otro lado, y vamos a también a hacer la misma jugada: pasar la 1 y un octavo, llavecita cerrada abajo. Después, automáticamente se abre la llavecita y se pasa en la área donde la estoy pasando ahora mismo. Uh, siempre cepíllelo. cepille cepille donde, donde uh, acaba de, de recortar para que así le deje saber que no, no tienes que pasar de nuevo o, o si está algo pegado, pues. O pelo pegado por el sudor Pues pueda hacerle el trabajo Que quede bien uh, Me encanta Trabajar en mi barbería movible eh, Tengo eh, Esa flexibilidad De que en mi día Libre como fue ayer um, Lunes Pude hacer mi Bispal de peso uh, Pude hacer lo que me gusta Mientras Este mi mujer trabajaba, pues yo, yo me llamó ese, este cliente y pues ah, dije, vamos a, hacer, a, util, a hacerlo. Y tomé, y gracias a Dios que se dejó re, a grabar para dejarle a ustedes este material para que vean. Aquí estamos utilizando de una vez ahora la Magic Clip sin, sin peine y estamos pasándola con la llavecita cerrada. Eh, vuelvo y repito: la Magic Clip lo que la hace muy buena es. Que la cuchilla eh, eh, tiene muchos dientecitos. Tiene, creo que un promedio de 38, 38 dientecitos. Comparado con, con una Senior Law o una Legend. Que lo que tienen son como 24 o 28 dientecitos. Solo lo que quiere decir que tri, tritura bien los dientes. Entonces la cuchilla de abajo tam, es como la Fame Master de la Andy. O sea, tiene dos... Tiene dos cosas muy grandes en esa cuchilla de la Magic Clip. Eh, aquí ponemos la 1.16 y, ma y matamos de una vez esa línea que se formó cuando hicimos con la con la acero de la Magic Clip. A la vez que matamos con la 1.16, se van a hacer otra sombra un poquito más arriba. Y como pueden ver ahí había abierto la, 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 la llavecita, pero ahora la cierro y me voy encima de la línea. Que se hizo abajo con la Magic Clip Sin Clipper. Y entonces abro la llavecita. Y encima de la que se hizo otra, le paso encima de la sombra. Le paso um, el peine 1.16 con la llavecita abierta. A medida que se va borrando. Pues voy cerrando la llavecita. Y aquí le quito el peine. Y ahora estoy sin peine. Ahora es, vuelvo y repito, está la, la cero. ¿Ves? abro la llavecita un poco, está menos de la uh, media, la voy pasando en esa zona de ahí y limpiando, siempre limpiando y voy de, trabajando de de, ¿cómo es? de derecho a izquierda, izquierda a derecho la, y pues abro, vuelvo, abro la llavecita, veo que mis ojos me detectan que hay una sombra ahí, en esa área de ahí y en esa área también ahí, pero vea cómo se va definiendo ese desvanecido de ese de ese fe. Como pueden ver, abro la llavecita un poquitito ahí, todavía estamos sin peine. Y ah, recuerda si la habíamos pasado la la, la cero, podía pasarle la 1.16, pero en este caso no se la pasé, porque creo que con la media iba a cogerla mejor. su so, ataque de una vez, en vez de cogerla con la 1.16, la cogí con la media. Y esa es la que estamos usando ahora Para quitar esa línea que hay ahí Y esa línea encima ¿Ve? Ahora estoy utilizando la 1.16 Para coger más arriba en esa área de ahí Atacar esa zona Esa sombra que hay ahí Y pasarla ¡Pam! Y eso es lo que se está Todo está en el, la manera El flow de su muñeca Cada cual tiene su, su manera de flow No necesariamente la, la manera de mi muñeca Como yo lo hago lo tienen que hacer ustedes Quizá ustedes tienen otro flow pero la cuestión es um, desarrollar la, la etapa, los pasos. En esa zona de ahí, si se fijan en el lado eh, izquierdo, ahorita lo voy a enseñar. Esa área de ahí, arriba, eso yo lo voy a tumbar después con la tijera sobre peine. Porque puedo pasarle como la 3, pero va a coger mucho y me le va a quitar el canto eh, donde puede dejarlo hasta más calvo. Y pues con las tijeras pues, puedo coger lo necesario. Ahorita explicaré más a fondo con más detalle. Mientras tanto, todavía estamos uh, dándole los últimos toques. Estamos pasando la 1 y 16 con la llavecita media abierta ahí encima. Ahora cambiamos de peine y utilizamos la 1 y 1 octavo. Y la subimos en esa área, esa zona donde está esa sombra. Uh, recuérdese el pelo le va a dejar saber. Es cuestión de usted, de usted obedecer lo que sus ojos ven. So, si la, eh, el pelo se ve. Eh, esa sombrita ahí o una línea es saber atacarla y no darse por vencido es seguir dando luchando con ella eh, porque si fuera así de fácil pues no no, se, no se mal no se fue no se se desvaneciera más fácil esta es la magic clip como pudieron ver tiene la, los dientecitos es de la bolden eh, eh, y como lo he dicho en otros videos la razón eh, que yo lo hago, que utilizo esta, es eh, se avanza más el proceso de uh, a, afeitarle a los lados. Si la hubiera pasado la, la, la guaja Detailer o la Hero o la t liner o la GTX o la Andy Slimline, pues si sí, se pueden pasar, pero como la cuchilla es pequeña, de, eh, toma tiempo y hay a veces que máquinas, alguna de ellas, no estoy diciendo todas pero eh, por ejemplo la GTX o la o la GRI T-Outliner cuando hay mucho cabello no la puede pasar muy rápido porque se tranca si vieron el video de la tensión de lo que yo expliqué ayer en el en vivo de, de por qué el brazo de la tensión se desajusta y eso es lo único malo que tiene esa máquina uh, y que se calientan y, y, y pillan la, la, la piel por eso decid, decidí decidí eh, tomar y hacer este invento cual de verdad que funciona eh, yo podría comprarla la usted puede tener la bolding original no, no necesariamente tienen que eh, eh, um, cómo se dice um, ten, eh, cambiar la cuchilla para la magic lo que pasa es que como a mí me gusta todo ahora casi inalámbrico pues eh, me siento, eh, creo que fue una, un buen un buen invento y me encanta y pues pero si usted tiene la bowling perfecto Pásenle a la bowling y es mejor, así ahorra más tiempo. Y mire, ya ya de un cantazo ya casi estamos terminando de pasarle, limpiarla, borrar bien. Ella no se puede subir la llavecita porque los dientes son pequeños. So, nada más aquí ahora estoy utilizando la máquina de afeitar, la, la shaver. Para los que vieron ayer el video en vivo, le enseñé cuál es la diferencia. Si no lo has visto, vaya al, al blog. Pre, eh, Enseñando máquinas y preguntando se llama eh, y la vamos a pasar en esta zona. Ahí yo expliqué ayer en el en vivo de preguntas y contestaciones y máquinas. Enseñando máquinas. Ahí eh, en un, eh, tomé una hora para explicar las máquinas que tenía de cable. Y, ah, y también hice comparaciones de qué, por qué es la diferencia de esta máquina a la una, una afeitadora 5 estrellas gua. Y pueden ver el por qué. Me gusta más esta máquina por, por varias razones Y otras máquinas Hice las comparaciones Y, y dije Porque era que me gustaba más y, y vuelvo y repito Todas las otras máquinas no, no es que sean malas Vuelvo y repito Todo es preferencia Así que uh, Nada, aquí están viendo que le estoy pasando Todavía la afeitadora En esa zona de ahí, esa área de ahí Abajo para resaltar más como pueden ver arriba ya allá, allá arribita se ve todavía ese mechón esa sombra pero no se preocupe porque ya ya lo detecté, lo detecté y lo voy a arreglar aquí como pueden ver estoy ahora haciéndole el cerquillo usualmente la, peine bien la pollina al, antes de hacer el cerquillo, como yo hice. Lo que pasa es que no se vio. Eh, otra cosa que no me había cerciorado el cepillo estaba casi en el medio, no me dejó grabar cuando estaba picando con la Andy Slimline. Eh, y pues empiece del medio a, a, hacia los lados y no lo espete para atrás mucho. Pero como puede ver, ahí, ahí, en esa área de ahí, ve, ¿Ve cómo va quedando, ve cómo vuelvo, cepillo el pelo, lo cepillo. Y esa área de ahí ya le está calvo ahí. Pero para que no se vea tanto, pues se sube un poco. Uh, y no, su no se sube un poco. Todavía es natural en la área donde le estoy pasando el cerquillo. Y vea cómo va cogiendo más forma y no se ve tan 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 calvo. Eh, ahí la voy pasando ahí varias veces. Hasta que vaya cogiendo y le voy cepillando. El cerquillo, lo más afuerita. Sin meterlo mucho para atrás. El cepillo. Jeffrey, mira. Dejaste el cepillo en el medio y no me dejes ver a los televidentes. Uh, no se preocupe, ahora. para la próxima trataré de tener eso en cuenta. Lo que pasa es que esa es mi manera. Y pues eh, no me había dado de cuenta de que cuando estaba grabando estaba el cepillo entre medio. Pero la idea es que eh, así es que pueden coger el, el, el cepillo. Esta era la área que yo le decía a ustedes ahorita. Que se veía un mechón como una sombra grande. Aquí la estoy atacando con la, el método tijera sobre peine. Y yo, como le dije, lo podía hacer con la 3 o la 4. Pero iba a quitar mucho. Aquí yo te, levanto lo necesario para que se vaya ese volumen. Y vea como de una vez se va desapareciendo ese, esa, esa sombra. Y va quedando más desvanecido. El pelo del de arriba, a pesar de que es poquito, es liviano. Y si le pasa en un peine... Le lleva, se va a llevar mucho. Ves, aquí se lleva mucho, pero no, nota está, eh, o sea, se lleva algo, pero no, no, no es una gran cosa. Y aquí, pues, mientras más voy pasándole en esa zona, ve, aquí voy haciendo lo mismo también en, en el otro lado, ve, recogiendo esos pelos, es levantándolo eh, con el peine, ve, mira, aquí lo peino y lo levanto, y ve como que voy dándole, eh, ese, ese definido, esa, esa desvaneci ese procedimiento de desvanecimiento de, de uh, um, y aquí ve todavía mientras más abajo en esa área está ahí esa sombra más voy apretando el, el peine pero mientras voy yendo para arriba vea lo voy elevando voy elevando el peine mientras tanto si es abajo ve ahí lo elevé y ya ahí quedó vuelvo retoco de nuevo porque vi que al peinarlo y eso pues se salió. Este es él antes de recortarlo. Mira la diferencia. Mira la diferencia. Se ve como hasta un viejito él sin, sin el recorte. Y mira qué calvo se ve ahí a los lados. Pero un buen fe hecho fue de cambiarle la manera de cómo se ve, se ve hasta más jovencito y tenía también canal a los lados en la parte de abajo, so al quitarle, hacerle el face, dejarle el poco pelo de arriba con el face, pues lo ayuda mucho. Espero que les haya gustado, gracias por su tiempo, suscríbete y que Dios me los bendiga, amén.